Bueno, todavía no hemos aprobado los presupuestos pero estamos ya a punto eh, los presupuestos que vamos a aprobar eh, van a, ser, a ascender a algo más de 6 millones de euros eh, no van a subir mucho respecto al 2021 el capítulo de inversiones va a ser eh, vuelve a ser relativamente bajo eh, y básicamente va, se va a fortalecer los, el área de servicios sociales y, y bueno, capítulo 1 y capítulo 2, que, que son capítulos obligatorios eh, y digamos que son bastante, desde mi punto de vista, restrictivos. ¿no? Pero bueno, la, en la pregunta de, de cómo se plantea este año 2022, eh, muy apasionante en la guancha porque... Eh, tenemos pendiente la licitación de muchísimos proyectos, de mucho dinero, eh, de, de, muchos de ellos son del remanente que detraímos el año pasado y que se van a ejecutar este año todas estas obras, como por ejemplo la segunda fase del Campo de Fútbol, la plaza de las Cuyaras, eh, también eh, 250.000 euros de asfaltado. Eh, algo más de 100.000 euros para parques infantiles eh, también está pendiente eh, la licitación de la urbanización exterior una vez que el cabildo me dé las perras de la urbanización exterior digamos tenemos un, un año de mucho trabajo y muy apasionante y donde se va a ver una transformación en nuestro municipio ¿no? yo lo, lo veo con mucha con mucha esperanza y con muchas ganas de, de que evolucione el año para ir viendo cómo todos estos proyectos pues van avanzando. También vamos a sacar la licitación, la mejora de la flota de nuestros vehículos, vamos a comprar por primera vez vehículos eléctricos para, para nuestro ayuntamiento. Eh, y digamos que va a ser un año de mucha... De mucha gestión y e insisto con... con con muchos proyectos por delante. Desde el punto de vista sanitario, estamos eh, en el comienzo del 2022, quizás con los peores datos de esta pandemia. Eh, no sé realmente hasta dónde vamos a llegar en esta situación. Me preocupa eh, el alto índice de, de contagios que, que estamos teniendo en nuestro municipio, como en general en toda España, en toda Canarias. Y, y sí que hay cierta preocupación pues por un poco cómo evoluciona esta, esta situación de pandemia ¿no? pero el resto de, de trabajo eh, si sí, sí, digamos la situación no, nos deja porque estamos empezando a ver una digamos, un problema de desabastecimientos en, sobre todo en muchas obras y suministros que estamos tardando más tiempo del que está previsto eh, pero insisto, tenemos un año por delante donde también eh, va a jugar un papel muy importante la evolución, de, en este caso, de la, de la obra del auditorio que empezó el, en el 2021, en junio del año pasado, y que este año va, va a evolucionar muchísimo eh, en el pueblo y vamos a ver una obra, eh, si no finalizada, no va a estar finalizada, pero sí bastante avanzada. ¿no? Así que hay mucha gestión en nuestro municipio y, y poco tiempo nos queda para, para pensar sino para trabajar y, y en eso pues nos vamos a ocupar desde la administración yo personalmente y, y la verdad que encantado ¿no? ...porque quizás de, de, de esta legislatura el año más intenso va a ser, va a ser este año 2022. ¿no? Bueno, la, lo que más me están pidiendo y es obvio es la apertura de la piscina municipal, ¿no? Eh, eh, va uno en un entierro y me lo, me lo me lo dice con preocupación y es normal, tienen razón porque... Y más claro, ya claro. este edificio terminado. Eh, y es obvio que, que es un poco lo... donde no ha donde ha fallado la administración y no podemos de dejar de, de reconocerlo, ¿no? En eso pues seguimos trabajando y vamos a ver cómo, cómo evoluciona esta situación respecto a... a al dinero para la ejecución de esta obra, porque si esto ya tenemos el compromiso garantizado en el ejercicio 2021 del Cabildo de Tenerife, dinero que a día de hoy pues todavía no ...no nos han ingresado, ¿no? Pero en cualquier caso este año sí que vamos a tener un plan B para por si ese dinero no llega a tiempo pues de traerlo del remanente de, de nuestro municipio y, y avanzar en esta obra. Con el objetivo de, de finalizar eh, esa urbanización exterior que es lo que va a... A conducir a la apertura de, de ese complejo deportivo, no solo las piscinas, sino también hay una pista de skatepark que ya está finalizada y que todavía no hemos podido abrir a día de hoy, y luego un parque de calistenia en ese entorno. ¿no? Va a quedar, una vez con esa urbanización exterior, un complejo deportivo de primer nivel y, y, y va a ser un verdadero lujo que, que el municipio de La Guancha cuente con, con estas instalaciones. Lo que queda es la urbanización exterior, que insisto, eh, se ha retrasado, se ha dilatado mucho en el tiempo. pues el inicio de la licitación de esa obra básicamente por no tener el dinero, por no tener la disponibilidad presupuestaria en, en, en las cuentas de la Administración Pública. ¿no? Sí, mira, ahora mismo estamos en, inmersos en la reforma de tres baños, entre otras, de, en tres instalaciones, en, en la plaza del complejo del de, centro comercial de la Plaza de la Feria, una reforma integral de los baños para cumplir la normativa de accesibilidad. En el Consejo Regulador también, en los baños y adaptarlos a accesibilidad, y luego también en este caso en la Radio Municipal, que ya no solo son baños, sino una reforma integral de, de nuestras instalaciones la Radio Municipal. Ya el del Consejo Regulador está finalizado y, y el de la Radio, eh, pues queda un par de semanas para finalizar la, la obra, que es, insisto, no solo los baños, sino una reforma integral de, de la Radio Municipal. ¿no? Eh, no, no solo eso, también hay muchos trabajos en los distintos barrios, como bien has comentado, y que, que, ya, pues que es el día a día de, de la administración pública. ¿no? Eh, también nos queda, que creo que lo dije anteriormente, la segunda fase del, del campo de fútbol, la zona de, de gimnasio. Luego también este año es un año importante porque vamos a abrir ya en breve eh, todas las instalaciones completas, eh, excepto esta segunda fase del campo de fútbol instalaciones que, que bueno que llevamos más de cuatro años eh, trabajando para poder tener unas instalaciones de primer nivel en nuestro en nuestro municipio insisto queda mucho mucho trabajo por delante a lo largo de este 2022 que para mí insisto es de los mejores años de, de, de esta de esta legislatura ¿no? sí los concejales la verdad que están haciendo un buen trabajo no solo los que más veteranos sino los que se han incorporado en esta legislatura y la verdad que estoy muy satisfecho con con el trabajo y con la responsabilidad a la hora de cumplir con sus obligaciones, en sus competencias que le he delegado desde el inicio de legislatura a cada uno de ellos y de ellas, pero también es porque hay un, un equipo técnico detrás también importante que está involucrado, ¿no? los trabajadores de esta administración, los pocos que hay, pues la verdad que, que le ponen cariño a las cosas y, y sacan lo, el trabajo adelante, ¿no? y eso hay que agradecerlo. ¿no? Obviamente un, un alcalde no puede ser buen alcalde si no tiene un buen equipo de detrás ¿no? y, y bueno, también es verdad que cuando uno entra en política de, elige su equipo ¿no? y, y lo he elegido a conciencia. ¿no? Eh, estoy muy satisfecho con el trabajo de todos ellos, no quitan que hay que seguir trabajando y que no hay que bajar la guardia, que hay mucho trabajo por delante, hay que hacer mucha atención a nuestros vecinos. Y hay muchos problemas que resolver que, que, que a veces pues son complicados, ¿no? con situaciones muy complejas, pero insisto, la obligación de todo y cada uno de ellos, incluida la mía, es atender al, atender al ciudadano e intentar, en la medida de lo posible, pues, resolver todos los problemas que, que, que no son pocos. ¿no? Bueno, lo que sí ha demostrado el tiempo es que la administración local es mucho más eficiente y eficaz que cualquier otra administración. ¿no? ...por el simplemente hecho que los políticos somos de nuestro municipio... ...y, y, y conocemos muy en detalle... Eh, ...todos los problemas que existen en nuestro municipio ¿no? y, ...y es cierto que, que a la hora de resolver problemas pues... ...somos muchos, insisto, más eficientes... Y ...ahí tenemos el ejemplo de la licitación de la obra del auditorio... ...que por primera vez la hemos hecho nosotros y... y la verdad que ha sido un excelente trabajo de, de nuestro municipio, quizás... Eh, desde otra administración, eh, en lugar de, de, de acabar la obra de este año en 2023, en esta legislatura, que es lo que tiene de previsiones esta, esta obra, pues quizá a lo mejor tardaría una o dos legislaturas más, ¿no? y, y eso es porque, eh, al menos de la guancha, estamos demostrando que tenemos capacidad y somos mmm, mejores gestores. Y, y más eficiente en, en, en la resolución de los problemas de forma más inmediata. ¿no? Es, es obvio porque estamos en el día a día, somos la, la primera puerta de, de nuestros vecinos y, y, y eso es un poco nuestra nuestra obligación. El, también es verdad que hay que dotarse de un buen equipo, no solo propio, interno, sino de, de empresas externas que, que te asesoren y que te ayuden. ¿no? Y eso es un poco lo que hemos hecho desde La Guancha, dotarnos de buenas... Empresas que nos ayuden en el, en el tema de licitación, en temas de seguridad, de planes de seguridad. Eso un poco ha sido el trabajo en estos primeros años de esta legislatura. Y ahora, pues bueno, eh, ese fruto de de, esa, ...de rodarse de un buen equipo, no solo de concejales y técnicos, sino de empresas que, eh, que hagan un buen trabajo, es lo que hace que en La Guancha eh, estemos sacando adelante todo esto estos proyectos y haciendo las cosas desde mi punto de vista bien, con seguridad, eh, cumpliendo todas las normativas de seguridad, porque insisto, estamos rodeados de, de empresas profesionales. ¿no? Bueno, yo no... Yo vengo aquí a trabajar y, y tengo claro y salud yo a mis concejales y que yo no vengo aquí a ser amigos. Los amigos uno los elige y ya los tiene ya un poco eh, definidos. ¿no? En política se viene a, a trabajar. No, yo no. Mmm, si veo que las cosas no están habiendo bien por parte del Cabildo o cualquier otra administración, me veo la libertad de decirlo, ¿no? Y además es mi obligación, porque si no, si no hay una buena sintonía y, y una buena coordinación, pues y cuando se tarda mucho en la ejecución de las cosas, pues al final eh, creo que es obligación de de los alcaldes de los, o las alcaldesas responsables de, de las administraciones, pues trasladarla en este caso a la opinión pública, ¿no? Para intentar que, que las cosas sean más ágiles y más rápidas, ¿no? Como por ejemplo lo que he dicho, ¿no? El, el hecho de que el cabildo todavía a día de hoy no me, no me haya dado el dinero que se comprometió a finales del 2020 de la urbanización exterior, y creo que, que es motivo de, de, de levantar la voz, ¿no? Eh, de la misma forma que en su momento pues me negué a sacarme una foto para la inauguración de esa piscina municipal porque entendía que no era el momento, eh, pero cuando tengo que decir las cosas positivas también las digo. ¿no? Y, y por ejemplo, en la Guancha no nos podemos quejar del, del esfuerzo inversor del Cabildo de Tenerife en los últimos años, en el tiempo que he estado gobernando como alcalde, ¿no? la piscina municipal, el obra del auditorio el césped del campo de fútbol, eh, la fábrica eh, de baloncesto ha habido bastante inversión y seguiremos trabajando y gestionando desde la administración, eh, redactando proyectos para ir seguir tocando puertas y seguir re recibiendo financiación de, de, de esas administraciones. ¿no? Pero creo que igual eh, a insistir, el, el objetivo de un responsable público no debe ser la amistad sino el trabajo y, y sobre todo el, el compromiso para garantizar que los recursos lleguen a, a su municipio ¿no? bueno yo no me puedo insisto no me puedo quejar de, del trato recibido por el Cabildo de Tenerife anteriormente este an, este y que anterior, año, anterior también el el, anterior. y anterior también porque anterior cuando gobernaba Carlos Alonso con coalición Canaria pues se sacó a proyecto 4,6 millones de euros de la obra del auditorio no y ahora con Pedro Martín Hemos conseguido 700.000 euros más de la del auditorio para dotar integralmente las instalaciones, ese, ese auditorio y también los 440.000 euros por la urbanización exterior. Eh, con lo cual, eh, no es que me sienta querido, es que ha habido un esfuerzo inversor por parte del Cabildo de Tenerife. ¿no? que al, al, al igual es indiferente que me quieran o no a mí. Yo tengo mi familia y que me da muchísimo amor. Yo no necesito amor de ningún político. Pero sí que necesita eh, que sea un trato, una inversión adecuada por parte del cabildo de ha Tenerife, ¿no? Y es un poco lo, lo que ha pasado en los últimos años, en el tiempo que yo he estado como alcalde de, de este municipio. Ha habido, siempre ha habido una buena... Eh, vinculación ...una buena relación... ...pero ha habido momentos en los que... ...las formas no han sido las, las adecuadas... ...sobre todo por el anterior grupo de gobierno... ...por Coalición Canaria, por el señor Carlos Alonso... ...pero bueno, ya eso es agua pasada... ...y, y ahora mismo pues... Eh, ...ahí existen unas buenas relaciones... ...con, con el Cabildo de Tenerife... Con, ...con todos los consejeros... ...y, y espero que así siga ¿no?... ...sobre todo que, que sigan uh, trayendo inversiones... ...y dineros para... ...y proyectos para el municipio de La Guancha... ...que un, es un poco lo que realmente a mí el mayor cariño que yo puedo recibir es que venga dinero para el pueblo de La Guancha. Bueno, hay algo que no se me quita nunca de la cabeza que es el problema del agua, ¿no? Seguimos teniendo problemas con el agua, aunque ya desde hace ya más de un mes el, no hay restricciones en la población, pero digamos que el sistema tiene bastantes dificultades para durante mucho tiempo garantizar el suministro continuo y de calidad a todos nuestros vecinos, ¿no? Eso realmente es una preocupación en el día a día, de, aunque ahora no estamos en el peor momento, pero sí que me preocupa qué es lo que va a pasar con el tiempo, ¿no? con este sistema. ¿no? Eh, y es obvio que, que hay que seguir trabajando y peleando de, como alcalde para intentar cambiar las cosas, eh, sobre todo vincular en este caso a otras administraciones como el Cabildo de Tenerife para que digamos, la, la, las cosas pueden cambiar, ya no solo por la guancha, sino por la comarca donde vivimos, que es donde eh, históricamente existen los problemas de, de, de agua, ¿no? de, de carencias, no solo de calidad, sino de cantidad. ¿no? Y, y obviamente es un problema de primer nivel y, y que a, a muchos de mis compañeros alcaldes y concejales y, y de aguas y técnicos, pues la verdad que nos está suponiendo un verdadero... ...rompederos de cabeza, ¿no?... ...la gestión del agua municipal... ...entre otras cosas porque no tenemos la autonomía... ...no tenemos la libertad de poder comprar... ...el agua de cualquier zona de la isla... ...y, y con la calidad, la mejor calidad posible... ...no tenemos opciones y, y al final... ...sí que tenemos la obligación de ofrecer a nuestros vecinos... ...el agua de, de máxima calidad... ...pero comprar agua de calidad no, no, podemos, no podemos hacerlo, ¿no?... ...y eso, eso por un lado y, y luego la otra parte... ...que me preocupa muchísimo es la... ...digamos el, 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 el desmantelamiento que estamos sufriendo los ayuntamientos con personal... ¿no? ...con la hora de contratar, eh, siguen sin abrir las puertas y, y con el paso del tiempo... ...pues se nos está jubilando, se nos ha jubilado un montón de gente durante este tiempo... ...y en cambio sí. no se ha podido reponer eh, eh, esos trabajadores... Y me preocupa que si esto siga perdurando mucho en el tiempo, pues no sé de qué forma podemos garantizar el, el, digamos los, los servicios esenciales en nuestro municipio. Se nos han jubilado la secretaria, el fontanero. Eh, albañiles, eh, carpinteros y, y en cambio pues no hemos podido reponerlo, ¿no? Y eso hace que el, la gestión pues sea compleja, ¿no? difícil porque sin personal... ...no se puede trabajar en las administraciones públicas... ¿no? ...yo espero que esto cambie, que, que, que llegue a cambiar y que... ...y que se abran las puertas a los ayuntamientos... ...para disponer de personal, de profesionales... ...para poder seguir ofreciendo los servicios... ...porque si esto se dilata mucho más en el tiempo... ...va a ser muy difícil, insisto, sin personal... ...la cantidad de, de, de servicios que cada vez tenemos y cada vez más... Eh, ...y ofrecemos a nuestros vecinos... Eh, no hace imposible con, con la ausencia de, de, de profesionales ¿no? en, todos los, en todos los aspectos, no solo auxiliares administrativos, limpieza de las instalaciones municipales, limpieza en los, en los espacios públicos, eh, albañiles, peones, carpinteros, cerrajeros, y la verdad que se hace con el paso del tiempo, pues cada vez más difícil. ¿no? Bueno, yo espero que sea un 2022. Eh, donde definitivamente podamos recuperar la, la normalidad y, y, y digamos recuperar la, la calle, ¿no? donde se puedan recuperar eh, eh, poder escuchar nuestra banda a Brunco, o poder eh, ver un partido de fútbol o de baloncesto, o de lucha canaria, o de karate, eh, sin tener que estar con la mascarilla. Yo mi deseo es que este año pues se acabe este Calvario y podamos estar en la calle sin, sin restricciones ¿no? eh, y desde luego que nos falte el trabajo y la salud para todos nuestros vecinos ¿no? que es un poco la principal preocupación de, de todos los vecinos en todas sus viviendas. ¿no? Y desde luego también que, 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 bueno, que todos los proyectos que estamos marcados como hoja de ruta de esta administración, de este grupo de gobierno, pues desde el Partido Popular de la Guancha pues, se alcance que no me paralicen las obras pues, por desabastecimiento, que no, eh, que no hayan esos problemas que al final pues terminan dilatando todo y, y, y todo se retrasa, ¿no? y, sí. y en cierto modo es un poco eh, es frustrante porque en el fondo lo que queremos es año tras año pues seguir contribuyendo a la mejora de, de los servicios y las instalaciones de nuestro municipio. Claro, yo muy feliz porque... ...tenemos ya un presidente del partido... ...a nivel regional que... que es de los realejos, Manolo Domínguez... ...y encima un... un amigo, me alegro muchísimo que, que... haya dado el paso al frente y, y... desde el partido le hayan permitido... ...pues presentarse ¿no? y, y... ahora pues... ...liderar un, un cambio en, en... ...yo diría en la historia y en, también en la... ...en la política en nuestra comunidad autónoma ¿no? y, ...y todo parte por... Por, porque el Partido Popular tiene, sea un partido fuerte, ¿no? que, que aumente su peso en, en los municipios y, y al final ha demostrado ser un partido de, de gobierno, ¿no? por el bien de, de esta comunidad autónoma. Eh, y me alegro muchísimo que, que esté Manolo Los Domínguez al Frente, que haya puesto a Polidías, que también alcalde y y a Noelia Llanos, también alcaldesa de Noelia Le García Leal, perdón, que es de, la de los llanos, pues la verdad que se ha rodado un de un buen equipo y, y muy ilusionado con, con, con esta nueva de dirección de del Partido Popular de, de Canarias, ¿no? Y yo me, me pongo a entera disposición del partido a lo que necesiten, obviamente estaré para seguir contribuyendo y ahora más que nunca en, en estos nuevos cambios, nuevos giros de del Partido Popular que insisto yo lo miro con mucha esperanza y, y con mucha ilusión porque me transmite bastante confianza entre otras cosas porque quienes están liderando el partido han demostrado con creces que son buenos han sido y son buenos gestores ¿no? bueno en Tenerife tiene de 31 municipios tres alcaldías los Realeos Santiago el teide y La Guancha y en todas Canarias tiene 13 de 88 con lo cual efectivamente el partido necesita mejorar eh, eh, el peso, ¿no? el, el peso relevante en toda Canarias. ¿no? Y esto es un paso: el hecho de, de que Manolo Domínguez asuma el liderazgo, creo que viene a demostrar un poco la preocupación eh, del, del municipalismo. Porque, ah. entre otras cosas, Manolo Domínguez es municipalista y, y bienvenido. ¿no? De mí va a tener todo el apoyo y todos mis compañeros y estaremos ahí para contribuir en todo lo que es nuestro alcance para. Que el Partido Popular siga creciendo en Tenerife, en La Guancha, desde luego, y, y, y en particular en, en, en toda Canarias. ¿no? Y, y obviamente porque creo que lo mejor que le puede pasar a esta comunidad autónoma es que el Partido Popular eh, gobierne eh, la comunidad autónoma. ¿no?